Emilio sabe quién es su papá. A mí eso no me preocupa para nada. Si le hacemos caso, él tiene cámara. Yo me llevo perfectamente bien con los tres padres de mis tres hijos. Tengo el carácter, el enojo, tengo los de mi padre y ahí se nota. Deje de pretender que puede seguir contando con mi nombre. En el mundo del espectáculo, el nombre de Juan Osorio tiene un gran peso y respaldo. Pero lo cierto del caso es que siempre se ha visto involucrado en grandes polémicas debido a su cercanía a la madre de su supuesto hijo, Niurka Marcos. Y es que en los últimos años Juan Osorio se ha desvivido por apoyar la carrera de su hijo Emilio Osorio, sin importarle las consecuencias que esto ha podido traerle en el mundo del espectáculo, pues muchas personas aseguran que él ha dado preferencia a su querido hijo por sobre algunos famosos, lo cual le ha causado bastante repudio dentro de la planta de San Ángel. Pero lo cierto del caso es que ahora el nombre de Juan Osorio vuelve a ser noticia, y esta vez sería porque justamente aseguran que Emilio no sería su hijo, sino sería hijo de otro conocido galán de esta famosa vedette. Recordemos entonces que Emilio Osorio Marcos tiene 19 años de edad, y aparentemente es el fruto de la relación entre Niurka Marcos y Juan Osorio, o al menos es lo que ellos han dado a entender durante todo este tiempo. Pero ahora recientemente la polémica pone en duda entonces esta paternidad, porque recientemente Niurka estuvo dando a entender que cabe la posibilidad de que el verdadero padre de su hijo no sea Juan Osorio, sino sea nada más y nada menos que su exnovio Bobby Larios. No es un secreto para nadie que con el paso del tiempo y el crecimiento de Emilio Osorio se ha quedado en evidencia que no tiene ningún tipo de parecido al conocido productor de Televisa, y muchas personas aseguran que realmente es muy similar a Bobby Larios. De hecho, hay quienes señalan que la sonrisa de Emilio Osorio es básicamente idéntica a la de Bobby Larios. Recordemos también que Bobby Larios y Niurka Marcos se conocieron durante la producción de Velo de Novio, una telenovela donde ambos participaron y casualmente el productor era Juan Osorio, misma que se llevó a cabo en el año 2003. De hecho, han sido muchos los rumores que aseguran que Niurka procreó a Emilio con Bobby Larios. Sin embargo, la famosa vedette cubana estuvo asegurando que ella conoció al famoso actor mexicano después de que su hijo Emilio naciera, y también estuvo destacando que las sonrisas, cejas y rasgos de su hijo son idénticos a su padre, solamente que Emilio sacó la belleza de ella. Sin embargo, la reciente confesión de Niurka Marcos estuvo nuevamente alimentando la polémica, porque muchas personas aseguran que ella realmente está evitando reconocer la verdad, y es que para muchos de los seguidores de estos famosos, realmente Bobby Larios sí es el padre de Emilio, y aseguran entonces que Niurka le estuvo siendo infiel de nuevo a Juan Osorio. Y con las recientes declaraciones de esta vedette, la teoría salió nuevamente a relucir, porque ella estuvo asegurando que al final todo el mundo va a seguir hablando del tema, pero lo que ella sí tiene seguro es quién es la madre de Emilio Osorio. De hecho, Niurka estuvo manifestando que le da mucha pena que la gente siga dudando de la paternidad de Juan Osorio, pero destacó su comentario diciendo que realmente de lo que no pueden dudar es que ella sí es su madre. Razón por la cual entonces la polémica nuevamente se estuvo generando. Y es que resulta bastante obvio que Niurka Marcos no quiere reconocer que el verdadero padre biológico de su hijo menor es Bobby Larios, porque de hacerlo ella tendría entonces que lidiar no solamente con los reproches familiares, sino también con los reproches de la opinión pública que nuevamente la estarían señalando por haber engañado de nuevo a su ex marido Juan Osorio. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.